presente el saludo también al alcalde de la ilustre Municipalidad de Iquique, señor Jorge Soria Quiroga. Se procederá al izamiento de nuestro pabellón patrio a cargo de los alumnos de la Escuela Querima Nicolás Ignacio Alvarado Jones e Isidora Marioli Urra Riquelme. Himno nacional a cargo de la banda de la Cuarta Zona Naval a cargo del suboficial músico señor Mario Toro Gutiérrez. A continuación, la coordinadora de las redes de la Escuela de Lenguajes de Iquique y Alto Hospicio, señora Graciela Jiménez Jiménez, hará uso de la palabra. Muy buenos días, autoridades presentes. Vamos a saludar a nuestro alcalde, don Jorge Soria Quiroga, de la ilustre Municipalidad de Iquique, a nuestro jefe de Departamento Provincial de Educación, don Augusto Smith Marín, a don Felipe Arenas Lama, concejal de nuestra comuna, en representación de la primera brigada aérea, la teniente Carolina del Valle Núñez, en representación del Comando Conjunto Norte, mayor Gabriel González Becerra, en representación de la Cuarta Zona Naval de Iquique, capitán de fragata, don Francisco Rizo Pivet, y en representación de la PDI Iquique, el comisario don Luis Faría Adasme. Es un honor para nosotros contar con tan dignas autoridades para presenciar el desfile de nuestros alumnos y alumnas de las escuelas de lenguaje, tanto de Iquique como de Alto Hospicio. Nuestra red de escuelas de lenguaje está basada en los estamentos que nos rigen por la ley 170 del Ministerio de Educación. Nuestros alumnos son alumnos que conllevan consigo un trastorno específico del lenguaje solamente. Nosotros trabajamos en escuelas con 15 alumnos en cada aula, donde allí profesoras diferenciales, especialistas en trastornos del lenguaje, trabajan con ello en el día a día para superar su incapacidad. En general, las escuelas de lenguaje trabajamos el plan común, junto con un plan específico donde allí se atiende a los niños con fonoaudióloga,
con psicólogos y psicopedagogas. Este trabajo es multidisciplinario para poder con ello trabajar en conjunto todas las áreas del desarrollo del niño y a su vez que la incapacidad que ellos tienen por su trastorno del lenguaje, ya sea mixto o expresivo, lo vayan superando y se puedan integrar al régimen común de educación. A continuación, nosotros queremos invitar a nuestro alcalde para dar inicio, unas breves palabras para dar inicio a este desfile. Autoridades que nos acompañan, amigas, amigos todos, estimados pequeños estudiantes, conmemoramos un nuevo aniversario del combate naval de Iquique, recordando la valentía y el arrojo de Arturo Prat y sus hombres, quienes no dudaron en el cumplimiento del deber cuando fueron llamados por la patria a bordo de la Esmeralda. Ellos sabían lo difícil que era el triunfo, ellos sabían que gran parte iría a la muerte. Sucumbieron en la bahía de Iquique antes de claudicar a su patria. Por ello recordamos todos los años la gesta de Prat y los marinos de la Esmeralda. Ustedes como estudiantes tienen una tarea que cumplir. Y aquí están cumpliendo su tarea hoy en recordar a Prat. Es tarea nuestra que todos los días nos demos fuerza en la gesta valerosa de los jóvenes de la Esmeralda, que con ejemplo nos ayudarán a ser mejores ciudadanos, mejores estudiantes. Queridos estudiantes, disfrutemos la paz y la convivencia fraterna con los ciudadanos de Perú y Bolivia, que habitan con nosotros, que son nuestras fronteras. Conozcamos la historia que nos une y abordemos como pueblos hermanos los desafíos del futuro con una América unida. Gracias. Las palabras de la primera autoridad comunal, el alcalde don Jorge Soria Quiroga, de la ilustre municipalidad de Iquique. A continuación, hará uso de la palabra orador de la Armada de Chile, oficial teniente primero, señor Víctor Jiménez Jorquera. Alcalde de la ilustre municipalidad de Iquique, don Jorge Soria Quiroga. Concejal don Luis Felipe Arenas. Jefe del Departamento Provincial de Educación, don Augusto Smith Marín. Representante de la Cuarta Zona Naval, capitán de fragata Francisco Rizo Pivet. Representante del Comando Conjunto Norte, mayor Gabriel González Becerra. Representante de la PDI Iquique, comisario Luis Farías Adasme. Representante de la Primera Brigada Aérea, teniente Carolina del Valle Muñoz. Nos encontramos reunidos hoy para recordar en este mes de mayo las glorias navales que celebra todo Chile, para dar gracias a aquellos heroicos marinos que nos legaron un país valiente y un territorio maravilloso, que incluye muchas riquezas, oportunidades y esperanzas en el Océano Pacífico. Hace ya 134 años, el capitán de fragata Arturo Prat Chacón, al mando de un viejo buque de guerra de la Armada de Chile, llamado Esmeralda, defendió en Iquique, junto a su gloriosa tripulación, la misión que el Estado de Chile le había encomendado, actuando con valor sin igual,
cuando fue atacado por buques blindados peruanos, muchos más poderosos. En ese entonces, Chile estaba en guerra contra Perú y Bolivia, y los buques chilenos Esmeralda y Covadonga fueron dejados en Iquique para bloquear dicho puerto, entonces bajo el dominio peruano. Este bloqueo consistía en que ningún buque podía salir o llegar a ese puerto para reforzar las fuerzas militares enemigas. A bordo de los buques chilenos había muchos jóvenes llenos de ideales y de proyectos para su futuro. Sin embargo, ellos supieron renunciar a sus intereses personales en beneficio de la patria entera, de las nuevas generaciones de chilenos que, como nosotros, disfrutamos de un país digno, próspero y feliz. Todo Chile celebra en este mes las glorias navales de nuestra Armada, institución que forma hombres y mujeres con una estricta disciplina y un alto espíritu de servicio, quienes se consagran para servir a la patria a lo largo y ancho de nuestro litoral y en el bravo océano que baña nuestras costas, siguiendo el ideal de Pratt y sus camaradas. Volvamos a fijar nuestro pensamiento en aquel 21 de mayo de 1879. En ese entonces, nuestro país se vio obligado a entrar en un conflicto de resguardo de sus intereses, y para ello era necesario tener el control del mar, por donde deberían transportarse al norte soldados y pertrechos a las primeras líneas de batalla. Ese miércoles 21 de mayo, el mar que bañaba Iquique, puerto defendido por una guarnición peruana, estaba calmo, con la neblina matinal de costumbre, y la población recién despertaba. Dos viejas naves de guerra chilenas bloqueaban Iquique, la corbeta Esmeralda, al mando del capitán de fragata don Arturo Prat Chacón, y la goleta cañonera Covadonga, al mando del capitán de corbeta don Carlos Condes de la Haza. Sabemos el resultado del combate. La corbeta Esmeralda se hunde gloriosamente, con su bandera al tope, sin rendirse, después de haber recibido 13 espolonazos de blindado Huáscar. Yacen sobre la cubierta del Huáscar los cuerpos inertes del comandante Prat y los marinos que lo siguieron en su intento para apoderarse de la nave peruana. En la Esmeralda, jóvenes grumetes cuyas edades fluctuaban entre 13 y 18 años, a medida que caen, se turnan para tocar el clarín durante el combate. Uno de los primeros caídos por un cañonazo del Huáscar sobre la Covadonga fue el grumete Blas Segundo Telles, que tan pronto recibió el impacto, alcanzó a gritar ¡Viva Chile! Para después entregar su alma a Dios. A su vez, Carlos Condel, navegando hábilmente con la Covadonga, logra hacer encallar a la Independencia en los roqueríos de Punta Gruesa, asestándole al adversario una gran derrota y la pérdida irrecuperable de una nave importantísima para el Perú. Los resultados del combate naval de Iquique fueron decisivos. El Perú ha perdido prácticamente la mitad de su poderío naval, y todo Chile se ha inflamado de patriotismo y decisión al saber de la heroica epopeya de la Esmeralda. En este mes de mayo, con esa mirada de admiración que damos a nuestra historia, podemos apreciar la tremenda herencia que nos entregaron los valientes hombres que lucharon por la patria ese 21 de mayo. La Armada de Chile mira el porvenir con esperanza y enfrenta el desafío de seguir siendo, siempre, la formadora de marinos que trabajan con abnegación y entereza por Chile. Ante tal ejemplo, las virtudes de nuestros héroes y mártires, reafirmaremos nuestra voluntad de pensar en ese inmenso mar nuestro, tan lleno de recursos que pueden emplearse en el desarrollo de nuestras vidas y del engrandecimiento de nuestra patria, para hacer de ella una gran nación, donde todos sus hijos agradecidos crezcan con seguridad y confianza en el porvenir. Hoy, que gozamos de la paz conquistada a través de la historia, no olvidemos la importancia del mar, la necesidad de preservar sus recursos y de protegerlo de toda contaminación para que siga siendo fuente de vida e inspiración cultural. La Armada de Chile, como lo exige su tradición, continuará aportando su esfuerzo y sacrificio, siendo el ejemplo de Arturo Prat, el cual debe ser también el modelo de todos los chilenos, quienes al ver su patria en peligro no deben dudar en poner todas sus capacidades a su servicio para verla crecer sana, próspera y libre. Muchas gracias. He dicho. A continuación, se procederá a la ofrenda Monumento Arturo Prat Chacón, a cargo de los alumnos
de la Escuela de Lenguaje Padre Pío, Nicole Yasmín Yaxamara Polania Moncada y Christopher Leonardo Valenzuela Díaz, acompañados por la primera autoridad comunal, el alcalde Jorge Soria Quiroga. A continuación se hará entrega de un recuerdo al representante de la Armada, quien en representante hoy viene de don Jorge Rodríguez Urria, almirante, lo hace el capitán de fragata, don Francisco Rizzo. A continuación se procederá a la retirada de los estandartes y abanderados de las escuelas para su ubicación para dar inicio al desfile. Los alumnos de la Escuela Flor del Valle, Millaray, Padre Pío, Querima, solicitan permiso para dar inicio al desfile al señor alcalde don Jorge Soria Quiroga. Primeramente, vamos a invitar al grupo folclórico que está presente en este lugar también para hacer un saludo folclórico. Invitamos a Tincus de la Universidad Arturo Prat, perdón, de la Universidad Tarapacá, presente en esta jornada. Todo será
vida todo se paga, Calincha y Villa. Si es que mal andas en mala cama, tenías saberlo. Tanto querías, tanto buscaste, al fin encontraste Calincha y Villa. Tanto querías, tanto buscaste, al fin encontraste Calincha y Villa. Loy, 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 loy. La presentación del grupo folclórico con este ritmo Tinku. A continuación entonces los alumnos de la Escuela Flor de Valle, Millaray, Padre Pío, Querima, solicitan permiso a la primera autoridad comunal, Jorge Soria Quiroga, alcalde de la ilustre Municipalidad de Iquique, el permiso para dar inicio a este desfile. Pedimos permiso para iniciar el desfile. Pido permiso para iniciar el desfile. Señor comandante de la cuarta zona, la Valle de Iquique, solicitamos a usted permiso a dar inicio a nuestro desfile. Permiso para desfilar el desfile. Al son de la banda de la cuarta zona naval, a cargo del suboficial músico señor Mario Toro Gutiérrez, se da inicio al desfile de la red de la Escuela de Lenguaje de Iquique y Alto Hospicio. Hace su presentación la Escuela Especial de Lenguaje Nidos del Saber. Es reconocida por el Ministerio de Educación con resolución 505 del 30 de junio del año 2009. Reconocimiento oficial. Se ubica en el sector centro de la ciudad, calle Genaro Gallo, 2764. Cuenta con una matrícula de 82 niños y niñas, distribuidos en 6 cursos y atiende los niveles medio, mayor, primer y segundo nivel de transición. Su proyecto educativo está basado en la concepción del ser que autoconstruye su aprendizaje y que aprende juzgando, creando y haciendo un espacio y condiciones creadas internacionalmente para que piense y desarrolle habilidades cognitivas que lo induzcan en la adquisición de nuevos conocimientos y modificar otros para su beneficio integral. Hace su presentación la Escuela Especial Flor de Lirio, ubicada en el Euterio Ramírez 753, con una matrícula de 140 niños. Su directora es la señora Verónica Martínez Osandón. La Escuela de Lenguaje Flor de Lirio es reconocida por Mineduc el 2 de mayo del año 2003, siendo hoy una de las escuelas con mayor experiencia en la región, cumpliendo 10 años.
Durante su trayectoria fue la primera escuela en obtener excelencia académica, la que mantiene hasta la actualidad. Nuestra escuela se ha caracterizado por trabajar a puerta abierta hacia la comunidad, participando con diferentes redes tales como CEFAN Videla, CONACE, OPD, Previene, Biblioteca Pública y Centro de Formación Técnico Santo Tomás. Hace su presentación la Escuela Especial de Lenguaje Mamiña. Abre sus puertas el año 2010, en marzo del año 2010, con el propósito de brindar un desarrollo integral de atención gratuita a los niños y niñas de Iquique. Se presentan trastornos específicos de lenguaje entre los 3 a 5 años 11 meses, con atención en los niveles medio mayor, transición 1 y transición 2. El establecimiento se encuentra ubicado en calle José Francisco Vergara, 3017 de la ciudad de Iquique. Recordemos que pertenece a la Sociedad San Martín Alfaro S.A., siendo su representante legal la señora Jenny San Martín Alfaro, en su directora la señora Verónica Contreras Cisternas. Cuenta con un cuerpo docente de 2 profesores de educación diferencial. Encabezado por su estandarte, hace la presentación la Escuela de Lenguaje San Joaquín. La Escuela Especial de Lenguaje San Joaquín es declarada como un colaborador educativo por el Ministerio de Educación, quien le otorga el reconocimiento oficial a través de la fecha 16 de junio del 2010. Esta escuela está ubicada en Avenida Elías Laferte, 2333, en la ciudad de Iquique. Cuenta con una matrícula de 82 alumnos. Las edades de los alumnos fluctúan entre los 3 y 5 años, 11 meses de edad. Estos alumnos son atendidos en niveles medio mayor, pre-kinder y kinder. Su sostenedora es la señora María Angélica Irutía Paredes y la señorita Diana Cristina Alape. Frente a las autoridades se hace presente la Escuela de Lenguaje Angelus. Fue fundada el 26 de mayo del año 2011. Abre su puerta a la comunidad en el mes de marzo del mismo año a cargo de la Sociedad Educacional Angelus, ubicada en Genaro Gallo, 727, en la ciudad de Iquique, a pasos del Hospital Regional. Actualmente, la Escuela de Lenguaje Angelus cuenta con una matrícula de 80 alumnos distribuido en 6 niveles. La Escuela de Lenguaje Angelus está conformada por la representante de la Sociedad Educacional, Jessica Delgado Morales. Su directora es Carol Tapia Arriagada. Hace presente también la Escuela Especial de Lenguaje Los Andes, ubicada en la Avenida Salvador Allende, 2306, en la ciudad de Iquique. Fue fundada en octubre del año 2005, iniciando sus labores definitivamente el primero de marzo del año 2006. El establecimiento posee una matrícula actual de 127 alumnos que se integran a 10 niveles educativos. El equipo de trabajo está compuesto por su sostenedora
el señor Luis Felipe Pinzón. Recibimos a los pequeños de la Escuela de Lenguaje Nuevo INTI, creada en marzo del año 2009, obteniendo el reconocimiento oficial en mayo del mismo año. Está ubicada en calle Cerro Dragón, 3337 de la ciudad de Iquique. Su directora es la señora Araceli Daponte Morales. Su sostenedora es la señora Mary Hans Díaz Carrizo. Cuenta con una planta docente de 4 profesoras, especialistas en fonoaudióloga, asistente de educación. Su matrícula actual es de 72 alumnos. Recibimos a la Escuela de Lenguaje Nube y Sol. Posee el reconocimiento oficial el Ministerio de Educación, siendo creada el 17 de junio del año 2011. Se encuentra ubicada en el sector norte de la ciudad de Iquique y la intersección de las calles Piloto Pardo con Oscar Bonilla. Su sostenedor es la Sociedad Educacional Santa Alicia Limitada, cuyo representante legal es la señora Gloria Alicia Martínez Lagos. Entre sus objetivos principales está la atención gratuita especializada en lenguaje a la población infantil de las edades de 3 a 4 y 5 años 11 meses. Hace su presentación también frente a las autoridades la Escuela Especial de Lenguaje Padre Pío. Inicia su servicio a la comunidad en marzo del año 2005. Su resolución exenta el número del 18 de mayo del mismo año. Su domicilio es 18 de septiembre 846 de la ciudad de Iquique. En la actualidad, la Escuela Especial de Lenguaje Padre Pío cuenta con una matrícula de 127 alumnos distribuidos en 10 niveles. La entidad sostenedora de nuestro establecimiento educacional es la Sociedad Educacional Pizarro Enríquez y Compañía Limitada, y su representante legal es la señora Juana Enríquez Gelves. Su directora y jefa de unidad técnica o pedagógica es María Antonieta Solari Illanes. Frente a las autoridades, hace su presentación la Escuela Oficial Especial de Trastorno de la Comunicación Arusiña, fundada el 21 de febrero del año 2003. Ubicada en Amunátegui 53, en la ciudad de Iquique. Con una matrícula de 75 alumnos. Su sostenedor es Fernando Miranda Tazara. Director y jefe de unidad técnico-pedagógica es Lorena Solari Malenich. Los pequeños que vemos a continuación pertenecen a la Escuela Especial de Trastornos y Trastornos de la Comunicación Arusiña Las Tarcas. Fue fundada el 22 de mayo del año 2009. Está ubicado en Las Tarcas 2893. Cuenta con una matrícula de 78 alumnos. Su sostenedor es la Sociedad Educacional Arusiña Limitada. Su director es la señora Carmen Gamboa Araya.
hace su presentación a continuación. La Escuela Especial de Trastorno de la Comunicación Santa Laura fue fundada el 14 de mayo del año 2004. Se encuentra ubicada en el sector sur de la ciudad de Iquique, en Algarrobo 3696. Su matrícula actual es de 75 alumnos, distribuido en 6 cursos. Su sostenedora es la Sociedad Educacional Santa Laura Limitada y su representante legal es don Rodrigo Miranda Tazara. Su directora es la señora Rosalía Gamboa Ríos. Jefa de Unidad Técnico-Pedagógica es la señora Joana Julio Robles. Recibimos a la Escuela de Lenguaje Santa Carolina de Matilla. La Escuela San Carolina de Matilla fue fundada el 14 de mayo del año 2004. Cuenta con una matrícula de 76 alumnos, 2 niveles mayor. Su sostenedora es la señora Carla Ojane Jorquera. Su directora y jefa de la unidad técnico-pedagógica es la señora Carolina Ojane Jorquera. Recibimos a continuación a la Escuela de Lenguaje Montserrat. La Escuela de Lenguaje Montserrat, fundada el 28 de junio del año 2002, ubicada en la ciudad de Iquique. Cuenta con una matrícula de 86 alumnos. Su sostenedor es la Sociedad Educacional Montserrat Limitada. Su director es la señora Miriam Flores Rivera, quien también a la vez es jefa de la unidad técnico-pedagógica. A continuación recibimos a la Escuela Especial de Lenguaje Querima, fundada el 1 de marzo del año 2007, ubicada en la calle Riquelme número 1089 en la comuna de Iquique. Su sostenedora es la señora María Núñez Carvajal, su directora es y jefa de también de la UTP es la señora María Toro Allende. Frente a las autoridades presentes, hace su presentación la Escuela Especial de Lenguaje Audimed. Es un establecimiento educacional subvencionado, reconocido por el Estado en resolución. Su sostenedor es el señor René Medel Medel. Se encuentra ubicada en la comuna de Iquique, en Avenida Soldado Pedro Prado, 3350. Sus dependencias le permiten atender a 180 menores, cuyas edades fluctúan entre los 3 a 5 años 11 meses de edad. Nacimos en la comunidad el día 11 de mayo del año 2004. A continuación, hace su presentación el Centro de Desarrollo del Lenguaje Manuel Antonio Mata.
El Centro de Desarrollo del Lenguaje Manuel Antonio Mata es una escuela especial de lenguaje particular subvencionada de atención gratuita. Inició sus actividades académicas el mes de marzo del año 2001. Esta escuela de lenguaje pionera en la ciudad de Iquique comenzó el funcionamiento en un pequeño inmueble arrendado ubicado en la calle Amunátegui, en un sector cercano a Sofri. Este inmueble permitió que este entonces contar con una matrícula de 90 alumnos. Recibimos a la Escuela Especial de Lenguaje de la comuna de Alto Hospicio. Es el Centro de Desarrollo del Lenguaje, entonces, Manuel Antonio Mata. Con el aplauso de los asistentes presentes en esta jornada de desfile de lo que es la red de las escuelas del lenguaje. Recibimos al representante de la vecina comuna de Alto Hospicio, la Escuela Especial del Lenguaje Iki Aru. Su fecha de fundación fue el 2 de mayo del año 2003. Se encuentra ubicado en las Avellanas 2952 con una capacidad de 93 alumnos. Su sostenedor es la Sociedad Educacional Jackie Illa. Su director es la señora Ingrid Araneda Lima. También de la comuna de Alto Hospicio recibimos a la Escuela Especial de Lenguaje Espizán. Su fecha de fundación fue el 5 de mayo del año 2006. Se encuentra ubicada en Jerusalén número 3522 del sector El Boro de Alto Hospicio, con una matrícula de 150 alumnos. Su sostenedor es la señora Paola Lorena Canales Lemo. Su director es el señor Delio, perdón, su directora es la señora Delia Juana Canales Lemo. Se hace presente también la Escuela Especial de Lenguaje Millaray, fundada el 30 de junio del año 2006, ubicada en Avenida Esmeralda 3589 de la vecina comuna de Alto Hospicio, con una matrícula de 78 alumnos. Su sostenedora es la señora Amelia Alfaro Gutiérrez. Su directora es la señorita Margarita Meyer Baeza. Su misión es lograr en los alumnos y alumnas con necesidades educativas especificadas en el lenguaje la posibilidad de desarrollarlos plenamente como personas libres e igual y en igual presentación. Hace su presentación la Escuela Especial de Lenguaje Yatiña, fundada el 8 de mayo del año 2010, ubicada en Pasaje España, sitio 2 y 3 del sector La Pampa, en la comuna de Alto Hospicio. Su matrícula es de 170 alumnos. Su directora es la señorita Lady Laura del Carmen Gómez Martínez. Su sostenedor
es Elizabeth Mamani, Aldo García, Judith Vilche y Álvaro Mamani. También de la comuna de Alto Hospicio recibimos a la Escuela Especial de Lenguaje Flor del Valle, fundada el 7 de junio del año 2008. Se encuentra ubicada en el pasaje Padre Hurtado, 4335 de Alto Hospicio, con una matrícula de 200 alumnos. Su sostenedor es Nilce Navarrete y Germán Huerta. Su directora es el señor Sergio Enríquez Cabezas. En la Escuela Especial de Lenguaje Flor del Valle. Vuestro establecimiento tiene como objetivo, como visión, consolidar la educación como una actividad permanente, alcanzando niveles de excelencia para brindar un servicio eficaz, eficiente, que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de los educadores, logrando su desarrollo armónico e integral. Hace su presentación frente a las autoridades, la Escuela Especial de Lenguaje, Colina Campestre. Se encuentra ubicada en la avenida Los Aromos, 2950, en la comuna de Alto Hospicio. Contando con un cómodo y amplio edificio, posee 8 salas de clase con capacidad para 240 alumnos en 2 jornadas. Hace su presentación su Escuela de Lenguaje Rayito Solás. Cuenta con una matrícula de 280 alumnos. Su director es el señor Marco Araya. Su sociedad sostenedora es la Sociedad Educacional Araya Honores Limitada. Se encuentra ubicada en Avenida Santa Rosa 3960, en la comuna de Alto Hospicio.